sí se escucha con suficiente claridad. Es un gusto, a nombre de la Universidad Veracruzana, de la dirección editorial de esta misma y de la dirección general de la editora, de la editora del gobierno del estado de Veracruz, con quienes trabajamos en conjunto para editar esta obra que es un pretexto que nos reúne para estar al lado del maestro Héctor Vicario, para presentar esta parte de su trabajo, a quien, bueno, quiero agradecer aquí también al maestro Alberto Tobalín y a José Antonio Rodríguez, que fueron de los editores de los encargados de llevar a cabo esta edición. Y para no consumir yo más tiempo, prefiero dar la palabra a los encargados de presentar esta obra, y pasaré el micrófono hasta el extremo, mi extremo derecho, como si fuera un pase para gol, con el maestro Luis Josué Martínez. Yo al extremo, pero entonces comienzo con Leticia. Comienzo con Leticia Mora Pedromo. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana y profesora en la misma universidad. Doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Texas en Austin y ha sido profesora además en varias universidades de Estados Unidos. Ha publicado artículos sobre literatura decimonónica, sobre la relación entre literatura y periodismo, literatura e imagen, particularmente la fotografía, y es la editora de la sección de arte en la revista La Palabra y el Hombre. Entonces, le paso el micrófono a la doctora Leticia. Muchísimas gracias. Es un gusto haber sido invitada a participar en este foro y agradezco la presencia de todos ustedes en un día como hoy, lluvioso y frío. Le venía diciendo a Byron que si el salón estaba lleno era porque el maestro vicario les había pagado a todos, pero creo que, como vemos, es la positiva influencia de él que siempre convoca una buena energía. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a comenzar con una digresión, y bueno, espero me la perdonen, pero es necesaria para contextualizar mi trabajo, mi presentación. Como les decía, estoy muy contenta de estar aquí y lo estoy porque he admirado por largo tiempo la fotografía de Héctor Vicario y me produce mucha alegría la materialización de Mirar como libro. Me gustaría señalar además otras dos razones por las que es grata su publicación. La más importante, creo, es el reconocimiento oficial que un libro representa a la trayectoria profesional de una persona, de un maestro, de un artista, como es el caso del entrañable maestro Vicario. Muy merecido y mis más sinceras felicitaciones. La segunda reside en el hecho de que este libro es el primero que se dedica a la obra de un profesor de fotografía de esta casa de estudios, vivito y coleando, como decimos, que se ha dedicado a la enseñanza de su disciplina por más de 30 años continuos en nuestra alma mater. Vicario, ciertamente, ha sido parte de ese mágico tiempo del unicornio y la fotografía del que todos hablan y de lo que poco queda, si no es, mayormente, en cuanto a los actores locales, en un rico testimonio oral, pues la obra sigue desperdigada. Ante esos libros monumentales que ha dedicado nuestra editorial a los maestros Carlos Jurado y Nacho López, actores fundamentales de la historia de la práctica fotográfica y en cierto momento también cercanos y fundamentales a nuestra universidad, este es el primer libro de uno de los participantes de esa edad mítica que dialoga con ellos y con esa historia todavía por escribirse. Sé que para llegar a este resultado se han tenido que mover muchas montañas, tocar muchas puertas y vencer no pocos obstáculos.
Soy testigo de su camino por el recorrido oficial, por los intricados caminos de la dictaminación externa que requiere nuestra editorial para publicar a uno de los suyos, para luego toparse con un escollo mayor, la falta de presupuesto. Por fortuna, uno por uno, los requisitos se cumplieron y los obstáculos se fueron venciendo. El magnífico trabajo de edición de Alberto Tobalín y de José Antonio Rodríguez, este último también autor de los textos y la entrevista que acompañan las imágenes en el libro, y bajo el diseño de Blanca Acuña, finalmente se ven coronados en su conjunción de esfuerzos en este magnífico libro verdaderamente coleccionable. Mis felicitaciones a todos ellos. El logro de la publicación, meritoria y necesaria, nos obliga a replantearnos la urgencia de institucionalizar, aquí en la UB, la producción de libros de arte, de acuerdo a una agenda que ayude al rescate de la memoria histórica de los procesos artísticos y de los creadores en nuestra universidad. En días pasados, en el excelente encuentro que organiza en Pachuca el maestro Juan Carlos Valdés, presente en este panel, en el 14º encuentro de fototecas, alguien comentaba que afortunadamente ya no es solo la metrópoli, o sea, la Ciudad de México, la que produce arte, pues la periferia está aportando mucho en nuestros días. Amén de que esa persona, cuando afirmaba lo anterior, tal vez pensaba en el impulso de las bienales y premios de fotografía que han surgido en algunos estados y que han catapulteado la presencia de las regiones en el ámbito fotográfico, el seguir pensando en la difícil relación entre centro y provincia como metrópoli y periferia conlleva una fuerte carga ideológica y finalmente a un callejón sin salida. Yo no creo que la ecuación sea tan simple, pues la producción fotográfica de muchos estados ha sido notable por ya largo tiempo. Pero la ceguera del centro es persistente, como también, hay que decirlo, lo es la falta de visión de los locales y de sus políticas culturales, que tienden a ratificar lo metropolitano en detrimento de una justa valoración de lo local. Ojalá y esto comience a corregirse. Felizmente, la publicación de este libro y su importancia en el diálogo que inicia con la fotografía local, nacional e internacional me da mucha esperanza y espero que abra la puerta a una necesaria reflexión crítica e histórica de la producción artística hecha en Veracruz en su relación con el resto de México y el mundo. Bueno, ya entrando en materia, he titulado mi comentario El vicio de mirar. Mirar, del maestro Héctor Vicario, es un libro clásico que pone en escena el ejercicio de ver y percibir. ¿Y qué es la fotografía dentro de la historia cultural, sino un gran ojo mecánico que ha codificado la mirada por más de 200 años y ha hecho visible, en una fracción de minuto, lo que el ojo humano no podía percibir en toda su complejidad? Así, este libro invita a una reflexión, sí, de la fotografía, pero también del simple acto de ver, en las prisas cotidianas, para reconocer, bajo una nueva luz, la vitrina de todos los días, la naturaleza ante nuestros ojos y con ello reconocernos en el otro. Sobre todo motiva una reflexión del quehacer de un fotógrafo que ha puesto en escena, a disposición del lector que se aventure por sus páginas, distintas maneras de concebir el ejercicio fotográfico. Si aceptamos la invitación de Vicario de mirar, y no solo de ver, que plasma como metáfora, ya desde ese acierto, que es la realización del título del libro, y ahí lo podemos ver, bueno, casi no se ve precisamente porque hay que ver muy bien para poder mirar, o sea, hay que mirar. Si aceptamos esta invitación y entramos, como lo propone, por la vista de la boca de la verdad, tenemos que aceptar también que los elegidos para ver mirando, como él nos propone, son pocos, pues no tuvieron que pasar, como Vicario cuenta, Tenemos que aceptar también que los elegidos para ver mirando, como él nos propone, son pocos, pues no tuvieron que pasar, como Vicario cuenta, 40 días de recién nacidos en penumbras, práctica de nuestros mayores que tal vez propició, como fue la buena fortuna de nuestro autor, cito, la voluntad de atrapar la luz en imagen. Tienen que leer esa ficha biográfica, es realmente reveladora.
Atrapar la luz en imágenes, no obstante, es más que mirar, pues va unido al aprendizaje de un oficio, de una técnica, pero comienza con el entrenamiento de la mirada en las penumbras del caos del mundo para darle un orden. De esta manera, mirar está íntimamente ligado a la percepción. Vemos no lo que hay enfrente de nuestros ojos, sino aquello que buscamos, o la proyección de lo que somos y reconocemos. El fotógrafo mira el objeto a ser fotografiado. A veces, el objeto devuelve la mirada. Y en ese cruce se crea un régimen de visualidad que en el libro que me ocupa revela un amplio espectro de la práctica fotográfica. La división del libro en tiempo, tránsito, naturaleza, territorio y comunidad apuesta por establecer en un género, en un tema, en fin, en una categoría, una especie de itinerario de mirón o mapa que nos permita recorrer la variedad de la muestra presentada. Empero, más que una temática, paisaje, naturaleza muerta, etc., este libro muestra la aguda visión de un ojo travieso, siempre curioso, itinerante y político, que confirma su perenne vocación de voyeur, pues seamos honestos, el vicio de mirar no respeta los límites, ni los géneros, ni las categorías en las que a los más racionales nos gustaría encasillarlo y poderlo así dominar. Les sugiero leer la entrevista que se incluye en el libro, pues no solo desata la imaginación hacia otros caminos de los aspectos, hacia otros caminos de acceso a la fotografía de Vicario, sino que también subraya varios de los aspectos que han matizado el discurso fotográfico. Por ejemplo, ¿existe el momento decisivo, como gustaba de decir el admirado Cartier-Bresson, o es solo una deliciosa construcción, un concepto mental que ayuda a codificar una práctica? Pues hay diversos momentos decisivos, dependiendo, como dijera el gato de Cheshire, del lugar a donde se quiera llegar. Otro tema presentado en la entrevista, que puede ser herramienta de lectura, es ¿cuál es el papel de la técnica en el hacer artístico? ¿Es más importante el concepto o ambos son igualmente importantes? De aceptar lo último, la separación técnica-concepto, sería otro artificio de la crítica para hablar de lo que en la práctica es indisoluble. Pues en el producto artístico se invocan ambas, ya sea en su abierta ausencia o en su presencia. Tal vez el siglo XXI nos esté obligando a buscar otras herramientas, otras maneras de leer no solo el mundo, sino la visualidad como expresión de nuestro presente. En todo caso, en ese rico diálogo que Héctor Vicario sostiene con José Antonio Rodríguez, se puede ver lo que es equivalente a ser testigo de otra manera de mirar, la profunda reflexión que ha tamizado el trabajo de nuestro autor como fotógrafo. En las imágenes seleccionadas para este libro, podemos decir que hay la apariencia de momentos decisivos, momentos cuya plasmación vuelve icónicas las imágenes, sin que bien a bien sepamos cuántas tomas le tomó a Vicario obtener la imagen que pudiéramos llamar decisiva. Ejemplo, son las venas abiertas. Abierto homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano y a su famoso libro que evidencia la explotación de América Latina. Tema muy caro a una generación como la de Vicario, la mía, pero que en las más jóvenes puede ser solo una imagen asociada al consumo, como las imágenes del Che en la actualidad. En la imagen de Vicario, la pinta alusiva a uno de los muchos movimientos sociales, el estudiantil, superpuesta junto a un anuncio donde una mano sostiene una Coca-Cola, la chispa de la vida, y en la parte de abajo está sentado un campesino, es emblemática de las líneas del abuso que en los años 70 condensaban de manera contundente la explotación y la injusticia. Otras imágenes, menos políticas pero también icónicas, son El Lector, donde un hombre con sombrero tipo años 50 lee. La fotografía está fechada en 1977 y fue tomada en el trayecto de tren entre Jalapa y Las Vigas. Desde nuestro presente, es una foto que invoca la nostalgia de una modernidad que nunca terminó de cuajar. En pocas líneas emblematiza una concepción del tiempo distinta. Por un lado, el lento caminar del tren, por otro, el ocio de la lectura y la soledad, extraña esta última en nuestro abigarrado transporte público de hoy día. Distinta, pero no menos decisiva, es Los turistas, donde un fotógrafo, voyeur, Vicario, turista él mismo, fotografía a un turista que fotografía a otros turistas.
especularidad y vértigo es lo que nos abre esta imagen paradójica. Los guiños se reproducen en otras imágenes que, si no momentos decisivos, dejan ver su deliberada construcción. Por ejemplo, fin de una época, 2012, naturaleza muerta, 1 o 2, ambas de 1991, que permiten entrever, por las fechas, la extendida práctica del autor de pensar lo fotográfico y los géneros que lo han definido desde una perspectiva crítica, así revelada en lo alusivo de los títulos y en el uso de la técnica puesta al servicio de la idea. Si consideramos que el concepto está emblematizado en el título, por ejemplo, no solo de pan, no solo la resolución de la imagen revela el juego y la ironía. Otros ejemplos son Indiferencia sin color, La eterna lucha o Zapatista. La culminación de este ejercicio es, sin duda, los homenajes a los diferentes fotógrafos que han modelado la mirada de él. Vicario no padece lo que Harold Bloom dice es el pecado mayor de los grandes escritores, la ansiedad de las influencias, según la cual esta los lleva a negar el posible parecido o la inspiración que sus obras revelan. Vicario abraza sus influencias y las delata, quizás en un afán erudito donde asoma la cabeza el profesor de fotografía que dice: la mirada tiene una historia, y yo sé de dónde viene ese reconocimiento de una escena que precede a su transformación en imagen. No es, ciertamente, un improvisado, todo lo contrario. Y tan es así que el ejercicio lo lleva a su más deliberada construcción, como las siguientes imágenes: homenaje a Tina Modotti, a Man Ray, a Weston 1 y 2, a Imogen Cunningham y a Eugene Atkins. Dice Nacho López en el ensayo que se incluye en este libro, pero que fue escrito para la primera exposición individual de Vicario, que, cito: un caso notable por lo mejor que ha producido Jalapa en fotografía es el del ex psicólogo Héctor Vicario. La obra que ahora exhibe, de gran calidad técnica, aporta un estilo muy personal donde la estética y la ideología juegan equilibradamente, pues él no toma fotografías, las hace con emoción. Fin de cita. Una de las vetas donde se hace explícita esta afirmación es, claro, la dedicada a la documentación de los movimientos sociales, no por ello exenta de lirismo. Para este libro se seleccionaron unas cuantas imágenes de un archivo, testigo del tiempo, bastante grande bajo el rubro de comunidad. Morir es dormir, La patria en movimiento. Son buenos ejemplos, si bien para mí son magníficos los retratos, otra faceta muy conocida de Vicario. Veamos este de Marcos, bajo el poético título de La marcha bajo el color de la tierra, o este otro del comandante Tacho, que dejan ver no solo la simpatía de Vicario por ciertas causas sociales, sino su sensibilidad y maestría al capturar una personalidad. Cualidades que son también evidentes en la captura de manifestaciones callejeras o de, bueno, manifestaciones del fervor popular, como en Cantinflas. Por último, ¿es Vicario un fotógrafo de paisajes? Podríamos decir que esta beta ha sido, para la que esto escribe, una positiva revelación. ¿Es por ello paisajista o fotógrafo de la urbe o de los objetos o retratista? No lo sé. Lo cierto es que las imágenes aquí incluidas nos revelan a un artista poliédrico. Nuestra herencia positivista nos ha obligado a dividir en disciplinas, en géneros, lo que la realidad se empeña en mostrar abigarrado y confuso. Vicario, parecido a un hombre del Renacimiento que pensaba que nada del humano le era ajeno, nos demuestra lo polifacético que puede ser una mirada. Si Peter Bulger declara en su libro Ways of Seeing la necesidad de aprender a mirar sin ataduras ni preconcepciones, aunque consciente de estas, Roland Barthes declara en Cámara Lúcida la necesidad de una historia de la mirada, y el escritor
W.H. Sebald exige una ética del mirar, una ética siempre necesaria al hacer visible lo invisible. Vicario, por otros caminos y desde muy adentro de sí mismo, hizo suyos estos presupuestos de manera intuitiva cuando decidió, hace ya tiempo, palpar la apariencia del mundo a través de un lente y de un bosne entre lo que sabe, lo que siente y lo que ve, sin límites, pues le interesa iluminar la zona de sombra que no todos perciben. El resultado no podía ser mejor, pues este libro de Javier, esa visión, como un íntimo estar en el mundo, atento siempre al instante en que el humano se revela en sus líneas más que en el suceso mismo, ya sea que contemplemos una escena callejera, un paisaje o un suceso político. Muchas gracias. Gracias, gracias Leticia. Vuelvo a enviar el micrófono a la extrema derecha, pero antes presento a Luis Josué Martínez. Él es crítico, curador, investigador iconográfico, licenciado en Historia del Arte y maestro en Literatura Mexicana, esta última por la Universidad Veracruzana. Ha sido catedrático en la Licenciatura en Historia del Arte. Ha sido investigador iconográfico para la Fundación Cultural Televisa. Ha escrito distintos textos de crítica fotográfica y dos columnas de crítica de arte y cultura visual en los periódicos AZ y para la Jornada Veracruz. Actualmente es docente en la Facultad de Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana. Gracias. Agradezco al maestro vicario y a la editorial de la UB por su amable invitación y a ustedes por estar aquí. Del mirar de Héctor Vicario. Inicio con unas palabras claves del autor que se encuentran vertidas en la entrevista que le hace José Antonio Rodríguez. La función primaria de la fotografía es documentar. Con esta sencilla frase, Héctor Vicario me da la pauta para hacer una lectura de su libro. Su fotografía es documento, pero visto el documento no como la mera representación de lo real, en su estatuto del haber estado ahí, sino en el sentido que muchos fotógrafos contemporáneos lo tomaron, el documento como un espacio visual para reflexionar de las realidades sociales, para evidenciar los antagonismos, y sobre todo para representar el hecho mismo de hacer una imagen y el papel de las imágenes en nuestro mundo contemporáneo. En 1938, Walter Benjamin escribió la ponencia, El autor como productor, donde citaba a su amigo Bertolt Brecht. Esta falta de claridad imperante entre ciertos músicos, escritores y críticos acerca de su propia situación, decía Brecht, tiene consecuencias muy graves, que no han recibido la atención que merecen, creyendo encontrarse en la posesión de algo que en realidad los posee. Defienden un aparato sobre el cual ya no tienen ningún control, ya no es un medio para el productor como ellos piensan todavía, sino un medio contra los productores. En este sentido, Benjamin quería establecer una nueva etapa del creador de imágenes como productor consciente y reflexivo de su propio quehacer, eludiendo determinismos institucionales y así estéticas que proyectaran una ideología reaccionaria y conservadora. El control del medio era el control de los discursos estéticos para conformar más una ética del artista que una estética. Considero que el trabajo de Vicario se inscribe en esta línea. Antes que cualquier cosa, para mí, los libros son objetos. Aun cuando pueda parecer una obviedad, muchas veces olvidamos su sustancial materialidad. Los libros son objetos que tocamos y poseemos. Ya en nuestras manos, el objeto libro se convierte en un dispositivo sígnico densamente construido. Cada elemento constituye un entramado de significados que dicen, muestran y ocultan. En este sentido, las portadas de los libros son más que meros elementos prácticos u ornamentales. Cada portada fija un discurso y puede contener, si ésta se realiza con una conciencia profesional del libro objeto, el discurso amplio de todo el relato contenido en el material bibliográfico. Con esta conciencia profesional se realizó la portada del libro Mirar de Héctor Vicario, la cual tomó la fotografía a boca de la verdad a manera de título visual, que sin temor a exagerar, engloba una especie de poética del fotógrafo tlacotalpeño. La imagen muestra, en primer plano, una columna que se convierte en el extremo superior
en una bóveda de arista, creada a partir del cruce de dos bóvedas de cañón que van en dirección recta. Este elemento visual enmarca la mitad de la imagen, otorgando dinamismo y profundidad en la composición, dirigiendo la mirada hacia el extremo inferior central, donde se encuentra la famosa Boca de la Verità, máscara de mármol fechada alrededor del siglo I, la cual representa un rostro masculino barbudo, con ojos, la nariz y la boca perforados y huecos. La imagen fue tomada por Vicario hace 10 años en la iglesia de Santa María in Cosmedin en Roma, iglesia del siglo XVI. La fotografía en sí alude a una construcción manifiesta, donde el contrapeso visual de las arcadas y la máscara crean una tensión singular, enfatizada por el encuadre vertical. Aquí la protagonista no es únicamente la máscara, sino el espacio que la rodea, la relación entre el espacio y el objeto. Boca de la Verità ha sido objeto de múltiples interpretaciones acerca de su función y su significado. Es un enigma dentro del vasto panorama de imágenes antiguas que con el paso del tiempo van ocultando sus mensajes. Se van convirtiendo en imágenes laberinto, utilizando el término de Romain Gubern, una imagen que a su vez muestra y oculta, dice y calla. Volviendo a la portada, en letras a modo de marca de agua, perceptibles al tacto y a cierto ángulo de visión, está el título del libro Mirar, verbo en infinitivo que viene del latín mirari, admirarse. El diseño de Blanca Cuña no pudo ser más pertinente. Todo admirar requiere sorpresa, así como dejarse sorprender, encontrar algo que se encuentra oculto. Bajo la acción atenta, se presenta algo que pareciera imperceptible como la propia tipografía. El mirar, en su primera acepción de la RAE, significa dirigir la vista a un objeto. El mirar es admirar, pero también seleccionar la vista, enfocarla. Ahora bien, el mirar como un proceso complejo de visibilidad, un modo de ver entendido como dejarse sorprender y fijar la visión de manera selectiva, devela al ser que mira, evidencia al yo en un proceso que va del ver al percibir y del percibir al entender. Dicho en palabras de Cortázar, todo mirar resuma falsedad, como escribe Nietzsche, el protagonista de Las Babas del Diablo. Creo que sé mirar, si es algo que sé, y que todo mirar es una falsedad, porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos, sin mejor garantía. Así, el mirar es un ir y venir entre lo subjetivo y lo objetivo, un umbral entre el yo y el mundo circundante, un espacio movedizo entre el sistema cultural, societal y el sistema personal, individual. El mirar es poner al yo en la visión, establecer una relación con el mundo plenamente subjetiva e individual a manos de un espacio construido colectivamente. Como menciona John Berger, solamente vemos aquello que miramos y mirar es un acto voluntario, como resultado del cual lo que vemos queda a nuestro alcance, aunque no necesariamente al alcance de nuestro brazo. Nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en continuo movimiento, aprendiendo continuamente las cosas que se encuentran en un círculo cuyo centro es ella misma, constituyendo lo que está presente para nosotros, tal cual somos. Así, el mirar se presenta como este proceso complejo donde converge una dimensión fisiológica, una dimensión cultural, una dimensión personal. Y más aún, el mirar fotográfico está mediado por las estructuras icónicas, el poder de las imágenes, los sistemas de representación, que siempre se encuentran suspendidos en relaciones institucionales y personales. Como se puede ver, la portada ya anuncia un ejercicio teórico práctico, sofisticado, que anuncia un contenido igualmente complejo. La Madonna iluminada. La Madonna iluminada, así como otras imágenes que nos iremos encontrando a lo largo de la publicación, enfatizan este ejercicio donde cabe la pregunta: ¿qué sucede cuando la imagen se convierte en otra imagen? Una pregunta que pone sobre la mesa de discusión la máxima de la cultura visual: detrás de una imagen siempre hay otra imagen. A manera de palincesto, la poética fotográfica de Héctor Vicario se despliega como un espacio reflexivo de la fotografía como imagen. Su trabajo diluye cualquier visión de la imagen como analogón de lo real y se presenta como dispositivo para pensar el mundo, en específico el mundo de las representaciones. Hijo, como todo fotógrafo de la modernidad, imbuido en una iconósfera vasta, el trabajo de Vicario es una apuesta reflexiva del estatuto de la imagen desde la imagen misma. Teórico de la imagen en la praxis,
potencia el papel de la fotografía como ensayo de su estatuto en la cultura de las imágenes. El denso mundo de las representaciones modernas, producto de la estética urbana, se manifiesta en fotografías como Contraste y Fontana, donde las imágenes publicitarias funcionan como un signo más de las ruinas del pasado y del presente. La realidad tangible se disfraza y se desdobla en otras imágenes. Los espejismos y espectros se vuelven parte habitual del andar del flamenco benjaminiano. Pero aún más, las imágenes de Vicario desnudan la representatividad de la imagen, la dejan expuesta, abren el código realista, el efecto real, para mostrar, revelar la construcción simbólica de la imagen, descubriendo la textualidad de la propia fotografía. Nueva York en Roma es un buen ejemplo de ello. Como lo menciona la famosa frase de Marx, otro pensador moderno, en la modernidad, en las urbes, todo lo sólido se desvanece en el aire. Aquí, la vitrina de una galería de clichés fotográficos funciona como portal hacia las realidades programadas desde la representación. La imagen sobrepone dos paisajes urbanos, Roma y Nueva York, dos momentos, dos imperios, dos ciudades, se apelmazan en un mismo espacio por el efecto de la lente y la vista pronta del fotógrafo. Esta reflexión del discurso mismo se hace contundente en el homenaje a los fotógrafos, generando intertextualidades que presentan la historia de la fotografía como un juego de referencias. El homenaje a Man Ray tiene la imagen de Man Ray por detrás, pero también la pintura de Hans, así como otras imágenes surrealistas mezcladas con simbolismos privados del propio Vicario. Pero sería un error ubicar el trabajo de Vicario únicamente en esta reflexión metadiscursiva. Si bien es una estrategia patente, su mirar va más allá, desencadena reflexiones sociales críticas, donde las propuestas visuales buscan reinventar el código de la fotografía documental comprometida para establecer otro espacio discursivo desde los antagonismos. La ironía, la broma y el humor se presentan en imágenes como zapatistas, donde una vitrina vuelve a ser el escenario que propicia el juego de reflejos, pero esta vez el juego está entre el muñeco zapatista, los zapatos que se presentan con sus precios de venta, es decir, como mercancías, y el título de la imagen. De la misma manera, las venas abiertas y no a la laguna verde exigen al espectador una reflexión desde los antagonismos, desde una crítica institucional, donde las prácticas sociales dentro de la ciudad reflejan disidencias, encuentros y desencuentros. En este sentido, el mirar de Vicario parte de una reflexión del discurso fotográfico en tanto imagen para convertirse en un dispositivo para ejercer un poder, el poder de decir con la mirada, el poder del conocimiento de la visión. Aquí, Vicario deja de ser sujeto pasivo, que trata de documentar la realidad con cierta objetividad para convertirse en un agente, es decir, en un actor social con capacidad de obrar más allá de limitarse a sufrir o realizar las leyes de cualquier sistema. En este sentido, ser un agente social, por tanto, implica tener una capacidad de actuar en el mundo cultural produciendo un efecto que no es programático ni regido por reglas sociales inamovibles. Una posibilidad de actuar produciendo efectos en el entorno. Este es el papel que se deriva de una reflexión del medio, como lo deseaba Brecht y Benjamin, que cada vez es más necesario en los productores de imágenes contemporáneos, regidos por una iconosfera desechable y desechada, vasta pero reiterativa en retóricas visuales. El mirar de Vicario nos acerca desde una reflexión de la imagen a la imagen misma, a una política de la imagen, mostrando sus fisuras, mostrando sus tradiciones, mostrando sus funciones. Es un acto en sí mismo politizado porque pone a prueba la institución de la representación, fracturando su paradigma de la imagen ventana y entregando una imagen como ensayo de lo social. Es un mirar que nos lleva a admirar, pero también a pensar, nos saca de nosotros mismos para reflexionar. Muchas gracias. Gracias, Luis Josué. Tengo a mi derecha a Juan Carlos Valdés, de quien mejor diría que no necesita presentación, pero como nos visita desde Pachuca, a lo mejor algunos no lo conocen, y por eso leeré algunas líneas de su síntesis curricular, porque si lo leo todo creo que me demoraré más que él en su intervención. Basta decir que es director del Sistema Nacional de Fototecas y de la Fototeca Nacional del INAH, ubicada en Pachuca, además fotógrafo autodidacto,
lo que ha favorecido su principal tema de estudio, que es la conservación del material fotográfico en América Latina. Ha hecho más de una veintena de exposiciones colectivas donde ha participado su trabajo fotográfico y se halla en diversas colecciones públicas y privadas, tanto en México como en diversos países. Además, ha sido profesor invitado en la Universidad Veracruzana y por lo menos en otras 5 universidades de nuestro país, y escuelas de restauración, conservación y archivos, tanto en Cuba, en España, como en Estados Unidos. Le paso entonces el micrófono a Juan Carlos López. Bueno, muchas gracias. Agradezco a los organizadores la invitación, a ustedes por estar presentes, pero sobre todo a Héctor, quien me ha tenido la deferencia de invitarme en la presentación de su primer publicación, de la cual espero venga mucho más. Y siempre después de escuchar a dos personas a las que respeto y admiro, como son Josué y Leticia, pues siempre es difícil cerrar. Así que espero que tengan cierta paciencia para lo que voy a comentar. ¿Qué es mirar? De acuerdo a diversos diccionarios que consulté, decían que mirar es observar, considerar, buscar, inquirir. Es decir, reflexionar antes de actuar. Y esto es lo que hace Héctor Vicario antes de disparar su cámara. Este libro, Mirar, nace gracias a la suma de voluntades del gobierno del estado de Veracruz y de la Universidad Veracruzana a través de su dirección general editorial. Editado por José Antonio Rodríguez, curador, historiador y crítico fotográfico, y por Alberto Tobalín Ahumada, fotógrafo y editor también, surge a partir de una idea de Héctor por compartirnos su vasta propuesta fotográfica, que va de lo documental a lo íntimo, de aquella faceta que el público no puede imaginar de un autor que maneja el humor negro con un aticismo como pocos que he conocido, y que nos permite disfrutar de su saber visual y de algunos de los momentos mágicos vividos que dejan testimonio en su libro de fotografía. Durante la producción de Mirar, Rodríguez, Tobalín y el autor realizaron una revisión exhaustiva del acervo de Héctor, examinando tanto los aspectos técnicos y artísticos de cada imagen, como reconociendo aquellas piezas que muestran las particularidades de Héctor en su producción fotográfica. Una obra de 120 páginas, impresa en duotono y con un cómodo formato cuadrado, que tiene como objetivo acercar al público a la obra de Vicario desde una perspectiva más íntima. El resultado, un libro de autor que va acompañado de textos realizados por Nacho López y José Antonio Rodríguez, que repasan los más de 34 años de trayectoria profesional del autor. Bajo 4 ejes temáticos, tiempo, transitar, naturaleza y territorio, se analizan 66 fotografías que conforman este libro. Y podemos constatar que estamos ante una recopilación de elementos e imágenes relacionadas con el entorno, una síntesis de poesía visual, sin descuidar la mirada crítica del fotógrafo documentalista. Los usos de la fotografía con relación a la memoria han sido múltiples y variadas. Este libro expone de manera reflexiva algunos aspectos centrales de este vínculo entre fotografía y memoria, entre documento y arte, en el que se ha tramado en el último tiempo un territorio particularmente fértil de producción estética y crítica sobre diversos escenarios. La imagen fotográfica, con su polisémica condición de huella, prueba, documento, ficción, fantasma, resto de una experiencia, hace manifiesto un complejo repertorio
de interrogantes en este volumen. ¿Cómo aproximarnos a la experiencia documental desde las imágenes y cómo a su estetización? Héctor Vicario, fotógrafo independiente y de clara tendencia a la fotografía documental, ha decidido experimentar en otras dimensiones de la producción fotográfica, proponiendo imágenes de los escenarios cotidianos con los que entra en contacto, invitando al espectador a mirar, a recrearse en composiciones que trascienden en el tiempo. A Héctor y a otros dilectos amigos que tengo en esta ciudad, los conocí en mi incipiente madurez y compartió conmigo su saber durante el periplo de un curso de conservación fotográfica que impartimos hace más de 25 años, mi maestro y amigo Segundo Arechiga y Tinescote. Ahí tuve la oportunidad de reconocer que la ironía y el humor negro no están reñidos con el sutil encanto de lo que consideramos digno de admirar. Héctor y mi querido amigo Adrián Mendieta, desde entonces, han sido parte fundamental de mi crecimiento profesional y guías entrañables que, cual Virgilios modernos, me auxilian en mi viaje por el Hades. Viajero incansable, Vicario registra a través de su lente lo visto, lo vivido, y como lo hicieran los viajeros del siglo XIX, desea dejar testimonio de sus correrías y anhelos. En síntesis, este libro es un recorrido por escenarios de una mirada a la que le cuesta trabajo dormir. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y antes de pasarle el micrófono al maestro Héctor Vicario, quisiera solamente reiterar los agradecimientos por parte de la dirección editorial a quienes hicieron posible esta publicación, que fue un esfuerzo en conjunto con la editora de gobierno del estado de Veracruz, y por eso reitero mis agradecimientos a la maestra Elvira Arteaga y a su equipo de trabajo, a quienes estuvieron en la producción de este libro: Alberto Tobalín, a José Antonio Rodríguez, a Blanca Acuña, a Patricia Priego, a Angélica Morales, a Sergio Maldonado, a Leonor Ortiz, y también a la Facultad de Artes Plásticas y al Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, que están también detrás de este proyecto. Y pues cedo el micrófono finalmente al maestro Tópica. Como reza el lugar común, no venía yo preparado, y usted es un testigo de que efectivamente no venía yo preparado. Tuve que escribir aquí principalmente los agradecimientos. Dada la prisa con la que escribí, lamento si omito algún nombre, pero no es deliberado. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la doctora Elka Fediuk y a la doctora Gladys Villegas, que fueron parte del Comité de Artes de la Editorial, quienes vieron en el proyecto que yo presentaba la posibilidad para un libro que hoy nos está reuniendo aquí. Agradezco obviamente a la Universidad Veracruzana, a la editorial de la Universidad Veracruzana, a la editora del gobierno del estado, a la Escuela de Artes Plásticas, a su director Carlos Torralba, y al director del Instituto de Artes Plásticas, Javier Cosa, por haber contribuido a la realización del libro. A mis editores, el hoy doctor José Antonio Rodríguez y Alberto Tobalín Ahumada, a la doctora Blanca Acuña por su excelente trabajo de diseño, a mis amigos de Gama Fotografía, Angélica Morales y Sergio Maldonado, por su trabajo de escaneo y ajuste de las imágenes,
así como el trabajo que hicieron para ajustar al tamaño las fotografías de la portada y de la contraportada. A mis Adrianas, mi esposa, e hija, que hoy por cierto cumple años, pero que por encontrarse en Roma está sufriendo el no haber estado aquí presente. Les agradezco a ambas porque siempre me impulsan y me apoyan con la corrección de mis escritos. Agradezco a los presentadores, todos amigos, de tonto busco enemigos. Y quisiera regresar a Alberto Tobalín y darle las gracias por estar al pie del cañón en la imprenta para cuidar la calidad de la impresión. Y por último, a todos ustedes que en esta fría noche hacen posible la presentación mañana. Quisiera terminar como Pedro Vargas, diciendo muy agradecido, muy agradecidos y muy agradecido. Más que preguntas, yo creo que si no sé si los participantes además tuvieran algún otro comentario, mirar, más que mirar el libro, pues también lo pueden llevárselo. Y está, tenemos algunos ejemplares aquí, y pues tenemos también, creo que hay un pequeño ambigú por parte de. A ver si alcanza. Y bueno, por parte de la edición editorial, agradecer la presencia de todos ustedes, de quienes estuvieron en la mesa esta noche acompañándonos, y les agradezco pues profundamente su asistencia.